Y viajaré para la atmósfera. Hechizo. Los niños no están seguros porque yo creo que si algunos niños podrían votar, quedaría una embarrada, no sé, pasaría algo mal. ¡Oh, qué plaza tan bonita! ¡Le conmemoró India! Y es por eso que hoy día, que ha aclamado como hoy, que hoy día será la plaza del Día del Bigote. Sí, qué plaza tan genial. ¡Deme todo su dinero! ¿Pero cómo? ¿Qué acaso usted no sabe que soy un político muy influyente? Entonces devuélvame todo mi dinero. Lo demandaré, usted sabe cómo soy. Usted morirá y se pudrirá en la cárcel. Anotar a los niñitos, se en garabatos, pelean. O sea, igual no cacho mucho política. O sea, ¿qué decir? El sistema capitalista, por lo menos, no sé, no ha llevado algo muy malo, porque con pobres y ricos no creo que vamos a llegar a algo. Y en el futuro, o sea, los ricos, o sea, ahora, los ricos hacen lo que sea para que los pobres sigan pobres y ellos sigan más ricos. Lo hacen ignorantes, les ponen programas en la televisión donde es su única forma de educarse, porque los libros son muy caros y más encima les da lata. Y yo creo que algunos pobres tienen la educación, una mejor educación hecha por ellos que la de un rico. No sé, si estuviera Allende ahora y además, si hay derecho a votar por niños, yo voto al tiro por ellos. Tratan como de ayudar a los pobres, en realidad. En vez, se supone que los de la derecha, no. O sea, lo no que... No importa mucho. Ejemplo, como que, no sé, yo creo que tal vez mentira es lo que yo pienso, que los de derecha son como más cuicos, o sea, como que de una forma solo le interesa la plata. Hacen discriminaciones sociales. Claro. Estamos bien, todos podemos participar y así uno también, como también yo pienso que la democracia significa es la forma libre que uno tiene de expresar su idea. Hola, un beso para todas las nenas y a los ratones también. Un saludo para mi papi, creo que están saludos para mi bolona. ¡Rica, disfruta, rica, rica, rica! ¿Cómo estás, pasándola? Sí, soy gemelo. ¡Soy león! ¡Tengo que comer! ¡Soy un león! ¡Oh, señor! Haz que este león se vuelva cristiano. Gracias, león. Oh, la luz del Señor me ha iluminado. Ahora soy un gran cristiano. Oh, Señor,
por favor, bendice este alimento. Y por favor, gracias por él. Este es mi labor, mi vocación. Me gusta servir a la gente, me gusta ayudar al sacerdote en la misa, me gusta innovar, me gusta estar siempre metido en la iglesia. Yo soy ateo. Católico, pero no creo en la iglesia. Creo también que la iglesia es un robo, no creo en la iglesia. Y creo en María y en Jesús. Y eso. Fue bueno, placentero, estuve en un retiro. Lloré mucho. Creo que Dios inventó eso de los... No en 7 días, pero es más tiempo. Me leía la Biblia, la estudio, veo los refranes, voy a... hago catequesis. ¿Ateo? ¿No crees en nada? En nada, en nada. Ah, bueno. Ni en mi mamá. Y si existiera eso de Dios, realmente sería creado por los humanos, porque si nadie cree en él, nadie lo ha visto ni nada, entonces ¿cómo va a existir? Entonces realmente fue creado por los humanos, si es que existe. Soy ateo, pero tengo como mi propia religión, que me demoraría mucho en explicarla. Jesús me tocó el corazón y de ahí no me lo puedo despegar. Los católicos que siempre predican son como los más ricos, y eso siempre donan, pero no encuentro... O sea, donar es bueno, plata y ropa, pero deberían también darles trabajo, otra cuestión. Señor Dios mío. Estoy pololeando, tengo una bolola, tiene 13 años, mi misma edad, y tomo bien. Si yo quiero seguir ser sacerdote, pero ahora puedo vivir la vida normal, pero mi vocación la tengo dentro del corazón y no me la saca nadie. Connie, apaga el celular. Tengo que preguntar algo muy importante. Espérate, mamá. Apaga el celular. Espérate. Te digo que lo apagues. Ay. Me dijeron, todo el vecindario me ha dicho, todo, que te estás acostando con tu novio. ¿Es verdad? Ay, mamá, aquí los vecinos son más copuchentos. Uno se acuesta con cualquiera y ya piensan que es el novio. Pero... porque yo nunca he tenido un prototipo de mujer, entonces observando me gusta algo. Es que yo no busco personas que las veo, es mi hombre perfecto. Parejita y no tan bajita. Estaba tirando como macho y de repente me siento que me empiezan a bajar pantalones. Me bajan los pantalones y tenía toda la cosa para arriba. Anillo parado. Y porque era la calentura de todas las mujeres encima dándote eso y todo eso. Y se me notó. Y muchas mujeres lo vieron y yo me tuve que arrodillar para que se me notara menos la tula vara. Y eso fue, pasé una de mis vergüenzas más grandes de mi vida. Frente a unas mujeres, me dieron con la dura para.
llegó una niñita nueva como a mitad de año, que tenía 14. Ya iba en octavo. Y ese último. ¿Tenía niñotas? Ya, y era muy rica. Y era muy caliente. Yo vivo en una villa, allá en Antupirén, y hay una población al lado. Y bueno, había unas cabras que se metían para la villa y como que se hacían así, bueno, cada una se agarró a uno, así como todo un hipnotismo, una cuestión así. Puta, le corrí mano pa'l pico. Se lanzaba mucho, era demasiado lanzada. ¿Llegaste entero emocionada al colegio? Sí, fue en las vacaciones, sí. Fue casi traumante, sí, era demasiado lanzada. Poco menos quería, sí. Este es Mr. Pornografía. Ay, que no, ¿cuándo? ¿Cuándo? Al cibercafé por 10 minutos y lo aprovechaste todo en pornografía. Ay, qué nivel. Y yo fui y yo estuve trabajando toda la cuestión. Tampoco voy a pololear con alguien que no le gusta ir a fiestas, que le gusta estar en la casa, o sea, no. Yo no soy así. Compadre, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Sí, que te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cachai? ¿Qué yo? Listo. Mira, sí. Cuéntame la buena. La buena es que dejé la droga. Te felicito. ¿Y la mala? No sé dónde la escribí esta energía. ¿Estás por acá? No. ¿Y tú? Carrete, así. Carrete, con no, copete, sí. Con todo, ¿no? No, pero sola. Igual. O sea, carrete así por lo menos 5 de la mañana. O igual sí. Vuelve al tiro. Como piscola, pisco solo, pisco al seco. Está en la casa de un amigo y después llegué. Después, así como la reunión de apoderados, empecé a escribir con a mi mamá que había traído copete a la casa. Un pisco entero. No, quedaba. No, la mitad un pisco. ¿La nueva charla? Sí, mira, el medio sermón. A ver, vino. Aquí está el gourmet. Vino blanco, cerveza, malta, gourmet. Whisky, Martini. Ron.
Baileys. Baileys, ¿qué más? Siempre, si es que hay alguien que toma o que fuma, siempre son las mujeres, siempre. Sí, siempre. Siempre. Las mujeres, por ejemplo, como ellas empiezan. Quieren sentirse choras. Sí, 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 tomamos. Sí, tomamos, de verdad. Hay algunos que han palo y ahora me estoy vomitando, diciendo que le van a sacar la cresta a alguien. No, fuma, 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 fuma. Hola, soy Waldo y tengo 11 años y más grande quiero hacer el servicio. Hola, me llamo Ale Fabián, tengo 10 años. Gracias, un bombero. Oye, ¿qué harían si se ganaran el loto? Yo me compraría una casa en Washington. ¿Y tú? Yo me compraría una limusina así, bien cototúa, azulita, y con las luces verdes, así, bien bacán. ¿Y tú? Un chicle. ¿Un chicle? Sí, pues, porque con el vuelto me compro la casa en Washington, la limusina azul con luces verdes y viajaría por todo el mundo. ¿Quién te cree esa, mulero? Andate acá. Privilegio, 4x5, 4x6 los privilegios. Porque yo cacho que es bacán trabajar, es bacán y no es concho bacán. Por eso me puedo trabajar, para tener plata también. Pero no así como trabajo, así como ya en las papas ni nada, sino que en... Tampoco en la micro. No. Yo trabajo en Colón, Colón con mi esposo. ¿En doblajes internacionales? No, pues nada, está para comer en la casa, para todas las cosas. Todas las cosas, por eso que vengo a trabajar. Para que comamos la casa, para todo. Prefiero el trabajo honradamente que andar robando. Una película en inglés, yo la tengo que doblar al español. Me metí a los supermercados, desodorantes, de todas las cuestiones. Entonces me chanté porque me pueden echarme preso y con esta cuestión igual pasa ahí. Como que igual pasa ahí, igual te pueden llevarte los pagos, pero no es tanto porque voy a estar un día, dos días. Incluso estáis preso, vaya a estar cualquier día. Eso vino yo. También he salido en, así como extra, el niño 800.000 en una película. Cuando grande, futbolista me gustaría ser cuando grande. Un pajero culiao, tío, te se corre las mismas macacas, el weón. Terrible pajero, tío. Pero igual es bacán saja, yo caso que es bacán saja. Sí, tío, se corre las mismas pajas. ¿Por qué? Ha ha!
¿No pasaron? No. Estuvimos todo el rato esperando. Eso no puede faltar. ¿Tú verás? ¿Aún no están? Ahora a la palmera pizarra. Hoy, después de nuestro adiós, no vuelvo a verte, cariño malo. Sin embargo, por perdón, lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste bien y me dijiste que este cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste bien y me dijiste que amor perverso, respeto por favor a este cariño que aún no ha muerto. Videos cortos, ¿ya? Sí. ¿Ataca?